Los conductores de Ventaneando recientemente visitaron a Angélica Rivera en Los Pinos. Aunque el acto no fue bien recibido por el público en redes sociales, Patty Chapoy dio a conocer los detalles de cómo pactó su encuentro con la primera dama en la mansión presidencial. Sin mencionar el día exacto en que recorrieron las instalaciones de Los Pinos, durante una entrevista Patty Chapoy dijo que Angélica Rivera tuvo la cortesía de invitarla a desayunar junto con el equipo de espectáculos de TV Azteca. Hace dos semanas más o menos tuve la llamada telefónica de Los Pinos donde nos invitaban a tomar un desayuno con Angélica. Todos los compañeros de Ventaneando llegamos muy puntuales, nos recibió su hermana en una sala, platicamos y fue algo muy lindo porque conocemos a Angélica desde hace mucho tiempo. No fue una visita desconocida, sino que lo disfrutamos. Entre otras cosas, Patty Chapoy reveló que Angélica Rivera está planeando escribir un libro sobre lo que vivió como esposa de Enrique Peña Nieto y como primera dama. Ella estuvo de lo más encantadora platicándonos algunas anécdotas de lo que vivió no nada más en Los Pinos, sino que también como cuando vivía en el Estado de México como esposa del gobernador. La actriz compartió con el equipo de Ventaneando que el libro incluirá algunas historias de sus encuentros con otras primeras damas y su historia de amor con el mandatario mexicano. Asimismo, mencionó que el libro podría publicarse en uno o dos años. En otro tema, Angélica Rivera detalló que planea quedarse a vivir en México con todos sus hijos, pero se mantendrá al margen de los medios de comunicación para descansar de las constantes polémicas que vivió al lado de su familia. Patty Chapoy dijo que también salió a colación el tema de si Angélica Rivera planea volver a la pantalla chica, y que la actriz confesó que ya está revisando algunos libretos, pero no hay nada seguro aún, no sé en este momento regrese a hacer una telenovela, pero tengo ya propuestas de algunas productoras para hacer alguna serie de televisión. ¿Qué te parece? Con información de El Universal, Quien y El Sol de México. Foto, Twitter, @ventaneando1. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.